Flor y Canto presenta. Lunes de la semana 25 del tiempo ordinario. El Señor nos ha invitado en esta semana a cambiar de mentalidad, a dejar nuestros cálculos e intereses egoístas y a crecer en generosidad. El Señor Jesús nos quiere a todos trabajando. Vayan también ustedes a mi viña, transformando nuestros ambientes con su amor. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor nos ha invitado a la confianza en Él. Más allá de toda dificultad, nos ha invitado al servicio como único camino para ser su discípulo y a la oración como fuerza que nos hace eficaces. Por esto, ser servidor nos exige estar encendidos y en nuestra misión con fidelidad y entusiasmo. Mis hermanos, no escondamos el tesoro de la luz del amor de Dios en nosotros. Que la verdad de Dios brille e ilumine. Nadie enciende una vela y la tapa. Por eso Jesús es la luz y nosotros hemos recibido de Él la misión de ser luz y sal del mundo. Seamos más decididos y valientes en ser luz, porque la verdad siempre saldrá a la luz. Hay que vencer los miedos, pues lo que hemos recibido de Dios no es para esconderlo, sino para compartirlo. Fortalezcamos la luz de Dios en nosotros, iluminando, compartiéndola, porque nuestro mundo necesita de esta luz del Señor para disipar sus tinieblas. Por esto, mis queridos hermanos, que seamos discípulos, que vivimos en la luz, y no solamente no la escondemos, sino que la compartimos con alegría. La alegría de habernos encontrado con Jesús, nuestra luz, nuestro tesoro y la fuente de toda nuestra alegría. Bendiciones, que brille la luz de Jesús en nosotros para los demás. Flor y canto, Santa María, Reina de